Amigos, nuevamente, Sucumbíos está de pie, Sucumbíos va por la hazaña, enfrentando a este durísimo rival de la provincia del Oro, ¿no? Con jugadores muy dotados físicamente y técnicamente. Nos decían por ahí que hay algunos jugadores, inclusive, son de formativas del club orense de esa provincia, ¿no? Por eso es que tienen una buena técnica y tienen una buena presencia. Nosotros, un equipo más diminuto, con menos estatura, pero las ganas no nos faltan ahí como para llegar lejos. Los chiquilines pues no han tenido la oportunidad inclusive de un descanso apropiado. Estábamos en el parque justamente donde pudieron hacer algunos ejercicios de elongación, descanso un momento, pero no es suficiente. En todo caso, para las dos delegaciones las circunstancias son iguales, ¿no? Aquí se clasificará uno para las semifinales que se desarrollarán mañana a partir de las 8:30 y luego la gran final a partir de las 12:30, donde tendremos ya coronado al nuevo monarca de fútbol barrial categoría sub-2. Una cancha muy bonita, un clima agradable, no mucho sol, tampoco ha existido lluvia. Parece que va a salir un poquito más el astro rey en horas de la tarde para calentarnos más. En todo caso, el gasto físico ha sido durísimo para todas las delegaciones. Jugar dos partidos diarios, ya jugaron antes en la mañana, ahora nuevamente y ya con competidores mucho más fuertes, ¿no? Eso demanda inclusive mayor entrega, mayor aplicación en el campo de juego. Le doy luego los árbitros. Árbitro central, el señor Moisés Mieles. Él es de acá, del Santo Domingo de los Áchilas. Línea 1, Roberto Vergara. Y línea 2, Andrés Basurto. Son los árbitros que tendrán la responsabilidad de llevar adelante este partido. Todo listo, todo predispuesto. Periódico Independiente, 26 años sirviendo a la Amazonía. Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos. Por aniversario, haga público su negocio a través del directorio empresarial. Ingrese directorioempresarial.com.es, publique su negocio, su empresa, su microempresa, su emprendimiento de manera gratuita. Es una forma también como colabora con la sociedad. Periódico Independiente. Ya está en circulación de manera virtual la edición 1527, ¿no? Y el físico, lógicamente, ya también está en circulación. 7000 ejemplares se distribuyen en las 4 provincias y tenemos grupos importantes de más de 10.000 personas en el grupo de WhatsApp recibiendo el periódico digital. Acá las barras se hacen presente. A mi derecha la de Sucumbíos. A la izquierda el Oro. Sí, pásenme la agüita a Fausto, que dice que iba a cantar muchísimos goles para Sucumbíos. Ponemos el cronómetro en cero, amigos, amigas. La emoción del fútbol acá está presente en este torneo sub-12, donde nacen las nuevas estrellas. A través del deporte barrial, no solamente fútbol rentado y formativas, no, aquí también hay prospectos de muchísimo nivel para formar luego líneas en los principales clubes del país y, por qué no decirlo, luego de exportación para el fútbol mundial. Árbitro central, el señor Mieles, mirando que todo esté correcto, que no exista acá, dice mucha gente ahí, se les permite estar dentro de esa parte, bueno, seguramente así está. Nosotros estamos acá un poquito cómodos, en los graderíos, tranquilamente pudieran venir acá. Pero bueno, ellos están ubicados en la línea de partida prácticamente. Vamos, Fausto Campos, el árbitro todo listo, va a hacer sonar su silbato, activa su cronómetro, señor, y dice, vamos a jugar. Y los cuartos de final arrancó, Sucumbíos del Oro. Así es, Wagner, ¿qué tal? Buenas tardes a la afición deportiva allá en la provincia de Sucumbíos. Y también, ¿por qué no?, en la provincia de El Oro. La provincia bananera del país. Bueno, varios por ahí nos estaban preguntando por qué otra vez Sucumbíos y El Oro. Bueno, así salió el sorteo que se realizó a las 13 horas en la Junta Parroquial de Puerto Limón. Se realizó el sorteo y resultó que nuevamente el encuentro tenga que enfrentarse la provincia del Oro y la provincia de Sucumbíos. Para algunos es injusto, porque es que los dos estaban formando parte del mismo grupo, debió haberse de pronto realizado, lo más lógico era eso, ¿no? Lo más lógico es que a Sucumbíos debió haberle tocado con un rival de otro grupo, y al Oro que le hubiese también tocado con un rival de otro grupo.
Lamentablemente el sorteo salió así. Así se realiza esto. Se lo realiza vía sorteo. Otra llave también que se repite. También hay otra en otro grupo. Ya le vamos a contar. Por acá tenemos otra de las llaves también que se termina repitiendo. En cuanto a este campeonato, es el rival entre Guayas y Los Ríos. Guayas y Los Ríos se vuelven a ver la cara, dos equipos, dos seleccionados que formaban también parte del mismo grupo. ¿Ya? Formaban parte del mismo grupo, en el sorteo les tocó otra vez volver a repetirse y bueno, son los dos partidos ampliamente que se terminan repitiendo. El Oro Sucumbíos y Guayas Los Ríos son los dos encuentros que se repiten dentro de estos cuartos de final. Para algunos injusto, porque es que debía haber sido diferente, pero lamentablemente la situación, la organización estaba realizada de esa manera, debía hacerse sorteo, el sorteo salió nuevamente de esta manera y hoy estamos ya con el partido de los cuartos de final. Por ahora momentáneamente paralizado el tema del uniforme del Cancerbero, que tenía que haberse cambiado porque está con color idéntico a la gente de la provincia del Oro. Sucumbíos con uniforme blanco y el Oro con uniforme amarillo. Así están dentro del campo de juego para lo que va a ser este compromiso por los cuartos de final. Sucumbíos tiene a Montalbán, Arboleda, Oñate, Moreira, Mendoza, Tobar, Alcíbar, Balcázar, Cotera, Pivaque y Guevara. El Oro lo tiene a Bone, Castillo, Rogel, Román, Hernández, Cortés, Valdivieso, Villarruel, Cazar, Castillo y Pérez. El gran ausente, el chico Angulo, que fue expulsado precisamente frente a la provincia de Sucumbíos. Y hoy tampoco puede ser de la partida. Roja directa, dos partidos. Y pues eso le permite que hoy tenga que cumplir su segundo compromiso. Partido anterior, el Oro derrotó a Sucumbíos 5-0. Hoy será la oportunidad de la revancha para la provincia de Sucumbíos. Vamos a ver qué es lo que puede pasar en este encuentro. Atento que va sumando por allá la presencia de Alcíbar. Por acá lo ubicamos a Tobar. A Mateo Tobar, entonces, que aparece también dentro de la nómina de los 11 del equipo de Sucumbíos. Habrá tiro libre entonces que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Lo hace desde el fondo. Por allá va Alcázar. Había mano, dice el juez. Tiro libre que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Atento que va a asomar detrás del esférico Balcázar. Allá va a ir Balcázar entonces para el cobro de lanzamiento. Ordena la barrera, no va a haber barrera, según veo. Bueno, no va a haber nada, no pasa nada, dice el árbitro entonces. Vamos a ver, allá va a ir detrás del esférico Balcázar, la orden del colegiado. Ahora sí se cobra, balón arriba, no pasa nada, no pasa nada. Ahí no pasa nada. Buscar vía aérea, creo que es imposible y complicado. Con el Cancerbero Boni. Es difícil allí, ¿no? Saludos entonces para el aficionado de la provincia de Sucumbíos que se ha dado cita acá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. El balón que se va abandonando el campo de juego será saque de manos que le va a corresponder a la provincia de El Oro. Atento va a ir Valdivieso. Valdivieso con el saque de manos largo buscándolo a cazar. Llega el corte. Por allá, por parte del jugador, ¿se trataba de quién? ¿De Oñate? Sí, señor, o más bien del número 5, de Balcázar, ¿no? Balcázar, será lanzamiento de esquina, que vendrá para la provincia del Oro. No hay que amilanarse, chicos. Nada de acoplarse ni de cosas menores, ¿no? Bueno, vamos a ver. Se va a venir. El balón al área, apareciendo por allá, vaya Coterita, siga Coterita, qué bien Cotera, vaya Cotera, vaya Cotera, Cotera. Bueno, le faltó cancha a Coterita, quiso salir corriendo por la franja izquierda en relación al ataque de la provincia de Sucumbíos. Mendoza,
Nuevamente saque de manos. Reposición de manos que le va a corresponder a la provincia de El Oro, Valdivieso. Valdivieso que va a realizar el saque de manos. Aparece Mendoza. Pega en la humanidad que no, dice el juez, que es el saque correspondiente a la provincia del Oro, Valdivieso. Lo va a realizar Valdivieso entonces, allá va el saque. A la espera, va Valdivieso, ahora sí, realiza el saque. Va Coterita, saliendo balón largo, todo sucumbido, replegado en la parte de atrás. Tiene que quedarse. Cuidado, al arco, gol. Allá, Johan Castillo, soberbio zapatazo, minuto 7 de la primera parte, marca la primera Castillo, 1 tiene el Oro, 0 tiene sucumbíos. Oiga, y es que Pivaque, que es el centro delantero, estaba replegado hacia atrás y en el medio campo no había nadie quien pueda al menos impedir ese contragolpe. Llegó y Castillo la mandó a guardar. 1-1 para la provincia del Oro. Bueno, arrancó mejor el Oro. Hemos dicho, dos jugadores ya se conocen de memoria por la banda izquierda. El tiro de esquina al otro lado de la pelota, donde Castillo es reemplazante del expulsado Angula, ¿no? Sí, no se ha dejado esperar y no hay mucha diferencia. Habíamos resaltado ayer las condiciones de su pierna zurda, empalmó de primera, lleno el botín de la pelota para cambiarle de palo al arquerito Montalbán y dejarlo sin opción. Ahí falló la marca un poquito por ese sector, habrá que ajustarla. Bueno, esto no está dicho todavía, 1-0, hay que tranquilizarse, muchachos. No son invencibles, tiene mayor estatura, pero bueno, sabemos de lo que han hecho nuestros chicos y a pelear hasta el final. Allá va a ir Cazar. El chiquilín, usted le dijo, el demonio le dijo, ¿no? Sí, ahí está. Entonces Cazar lo intentaba, va saliendo por allá. Coterita, que se cambió de lado, Coterita, bueno. Ojalá que los chicos se puedan tranquilizar con mente fría y empezar a pensar. Apenas es un gol. Así que hay que ir a tranquilizarse, a tratar de buscar la fórmula de tratar de llegar y hacer daño también al conjunto de El Oro. 9 de 9 consiguió en la fase de grupos, es decir, llega a esta parte invicto sin conocer la derrota. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La gente de Sucumbíos haciendo un solo gol en contra, ¿sí? No, dos goles. Sí, señor. Recuerde, 2-1 le derrotó a Pastaza, luego 5-0 a Sucumbíos y finalmente 6-1 a la provincia de Napo. Es decir, solamente dos goles recibió la provincia de El Oro. Atento que va Castillo, saliendo desde el fondo la gente de Sucumbíos. Hay que irse defendiendo también Mendoza. Por allá, replegado, vaya Mateo. Había infracción, dice el juez. Tiro libre, oiga, todos Sucumbíos atrás, excepto Pivaque. Todos Sucumbíos replegados en la parte de atrás, excepto Axel Pivaque. El esférico que va a hacer tiro libre para la gente de Sucumbíos. Se encendió el astro sol acá. El balón que va llevando la gente de Sucumbíos, que lo intentaba. Será saque. Saque de manos que le va a corresponder a la gente del conjunto de Sucumbíos. Por allá iba Coterita, que dice el juez que el saque le corresponderá a la gente de El Oro. Entonces ahora El Oro, había mano, dice entonces el juez. Había mano de Coterita, entonces tiro libre que le va a corresponder a la gente de El Oro. Va sacando largo entonces el balón. Atento, por allá va la gente del conjunto de El Oro al arco. El balón que se irá. Nuevo tiro de esquina. Nuevo tiro de esquina que le va a corresponder a la gente
de El Oro, entonces, ¿no? A la provincia de El Oro le va a corresponder el lanzamiento. El lanzamiento libre. Pero con velocidad saltando. Vamos a ver qué acontecerá en ese lanzamiento. Vamos a ver. La gente que también ya está junto a nosotros a esta hora de la tarde. Por acá la gente dice gol, vamos, vamos El Oro, dice la gente. Bueno, apoyando a la provincia bananera del país. Balón largo arriba. No pasa nada. No pasa nada. Lo intentó por allá Justin Rogel, que lo intentaba. Rogel por allá intentaba sorprender con un lanzamiento de larga distancia. Oiga, y el único balón que hay. Otra vez, el único balón que hay. Se perdió el esférico. Ese balón es número 5, Wagner. ¿Ya? Sí, bueno, sucumbió, no atina sino a defender estos minutos. Esperamos aprovechar las oportunidades que sí hay en todo partido. Así que, atento, yo miro si la oportunidad es sumarle algún apoyo a Cotarita por izquierda. A veces se siente muy solo, trata de meter balonazos, pero no encuentra una persona bien ubicada, un jugador bien ubicado. Ahí tiene que sumársele, por ejemplo, el jugador Balcázar o el mismo Alcíbar. Sumársele, bajar un poquito Pivaque para hacer el hombre poste, para devolverle la pelota en pared, generar por ahí una falta cerca del área, algo así, ¿no? En el fútbol hay muchas alternativas, pero realmente el arquero de Lores es una figura, ¿no? La jugada anterior, si usted se dio cuenta, Fausto, pelota difícil arriba, se estiró cuán largo es y la atenazó sin dar rebote, ¿no? Toda una experiencia prácticamente y la seguridad que da este arquerito. Realmente, pues, es digno de rescatar estos nuevos valores que van apareciendo para el arco ecuatoriano, pienso yo, porque este ya debe ser estar observado por algunos clubes a nivel nacional. Al estilo Alexander Domínguez, ¿no? Sí. Tremenda estatura. Saludos, dice, para Iker Villarruel desde Machala, la provincia de El Oro. Vamos, sucumbidos, a dejar todo en la cancha y en alto, sucumbidos. Saludos a esa defensa imparable, dice, con Matius Arboleda. Por la punta derecha, Fernando Zambrano. La gente que se conecta con nosotros a través de Periódico Independiente. Informando a la Amazonía desde 1997, 26 años al servicio de cada uno de ustedes. Recuerde, pida su periódico físico en nuestras oficinas o en su punto más cercano. De manera gratuita. Adquiera el periódico Independiente. Estamos desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Con este compromiso, el campeonato nacional, los cuartos de final, donde llegaron sucumbidos, enfrentando por ahora a la provincia del Oro, cayendo 1-0. Vaya Coterita, allá va Cotera, pelea la mano, sí señor. Mano dice el juez. Sancionado el lanzamiento libre, lo va a cobrar Balcázar detrás del esférico. Ya va a ir Balcázar. Balón que se cobra por el aire arriba. Rechaza la gente de El Oro. Allá va rechazando. Aparece por allá. Ahora la presencia de Cazar. Allá va a ir Cazar. Caía al piso. Falta, dice el juez. Y lo llaman a Balcázar. Lo llama el árbitro a Balcázar. Le dice: no va más. Hasta aquí nomás, señor. Ni una más, queda golpeado entonces el jugador Cazar. Este muchacho se llama Thiago Cazar, de la provincia de El Oro. Quedó golpeado entonces Cazar, el pequeñito de la provincia de El Oro. Se siente también por acá la barra de la provincia de Sucumbíos. Saludos también a esa barra que ha venido a acompañar el día de hoy a la provincia de Sucumbíos. Se va a venir el cobro. Rogel detrás del esférico, el cobro largo arriba, Cazar la pierna, primero por parte de Balcázar, el lanzamiento que será otro tiro de esquina más para la provincia del Oro, y hasta ahora Sucumbíos no ha levantado ni uno, ¿no? Saludo para la comunidad, para la gente linda de la provincia del Oro, que tenemos muchos conectados. Bueno, tienen un buen representante. Yo considero opcionado al título dependiendo de hoy
pero una buena escuadra que se ha trabajado, los profesores han hecho un buen trabajo y ahí tienen los resultados. Así que un saludo para toda la gente de todos los sectores de la provincia del Oro. Así es, saludamos a la gente de la provincia bananera del país. Ya le vamos a contar cómo están las otras llaves que se desarrollan. Oiga, a la misma hora está jugando Morona Santiago frente a Esmeraldas. Esto en la cancha Luz de América. Mientras que en la cancha Roca Fuerte, Guayas enfrenta a Los Ríos. Y en la cancha La Unión, Azuay enfrenta al anfitrión Santo Domingo. Va Cotera, Coterita, vaya Coterita, vaya Coterita, ¿no? Ahí estaba la presencia de el zaguero Román para enviar el saque de manos. Allá la tiene Coterita, vaya Cotera, sigue Cotera, Cotera, aparece por allá Villalba, ya perdió el esférico, balón que intentaba Balcázar, pedían una mano que no dice el juez, va buscando por allá, difícil ganar por arriba, ¿no? Difícil ganar un balón aéreo, difícil. Ante esas torres que tiene la provincia del Oro, trabajo inincansable realmente por la gente del Oro, nos decía el profe el día de ayer que se ha hecho un buen trabajo para que estos chicos tengan este tipo, este biotipo que es muy bueno en cuanto a la estatura que tienen cada uno de los chicos. Valdivieso que va a realizar el saque. Valdivieso buscándolo a cazar, para él va el esférico, aparece Mendoza, Mendoza ateándose allá, aparece Balcázar, Balcázar se le queda el esférico, Thiago que gana el esférico, allá va el chiquilín, qué bien este muchacho, oiga, ¿hasta dónde se metió? Oiga, quiso meterse como dueño de casa, hasta el fondo del arco, increíble lo que hace este muchacho, Thiago Cazar. Sí, unas condiciones innegables de Cazar, ¿no? Qué difícil es marcarlo y cuando se entra a 18 hay que tener cuidado porque si lo topa es penal, pero tiene una sutileza con la pelota, no sé qué tiene en el pie, parece que tiene cemento contacto que no se la puede quitar nadie, pero bien, bien por estos chicos que aparecen realmente en el ámbito futbolístico. Tiro de esquina, peligroso, Valdivieso al cobro. Vamos a ver, se va a venir el lanzamiento libre entonces, balón al área, aparece la gente de Sucumbíos rechazando el balón, cuidado, saludamos por acá, saludamos a Felipe Ordóñez también en la provincia de Sucumbíos, por ahí el sargento Alberto Vázquez también, bueno, otra vez el Oro, sí, sí sargento, así es, nuevamente el Oro, el sorteo lo salió de esa manera, el sorteo salió de esa manera y es por ello que pues toca nuevamente la provincia del Oro como rival. Tiro libre que le va a corresponder a la gente de la provincia del Oro. Saludos a Felipe Ordóñez también, ¿no? Allá en la provincia de Sucumbíos. Gracias por estar junto a nosotros. Estamos a través de La Pasión del Deporte y Periódico Independiente, llevándole a ustedes las incidencias del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-12. Desde la provincia de Los Áchilas. Se ha venido el lanzamiento libre. Detrás de el esférico va apareciendo la presencia de Justin Rogel, el hombre que va a pegar el esférico entonces, balón arriba, sorprendió, gol. Apareció por allá Justin Rogel, zapatazo largo de larga distancia, ese pique previo, se confió por allá Dylan Montalbán, cayó la segunda, 2 tiene el Oro, 0 tiene Sucumbíos. Así es Fausto, hay un error del arquerito, bueno, tiene que aprender todavía, este puesto del arquero nunca termina uno de aprender, ¿eh? No puede permitir que le botee delante la pelota, porque eso es mortal, y eso es lo que sucedió.
cuando él quiso reaccionar prácticamente por encima de su humanidad. Corta a propósito todavía como arquero sub 12. Y la pelota se incrusta arriba. Lamentable para aspiraciones de Sucumbíos. Cuando había logrado controlar en algo el juego impetuoso del Oro, cuando había logrado juntarse en algunos lugares del campo de juego, especialmente por la banda izquierda, y crear cierto peligro con desplazamiento rápido y meticuloso de Coterita. Pero bueno, no alcanza para más. Lamentablemente esto sucede. Cuidado nuevamente. La pelota ahora sí llega a las manos de Montalbán. 2-0. Y esperemos que no vengan más goles por lo pronto, y de ahí que el segundo tiempo pueda reaccionar de mejor forma Sucumbíos, replanteando el encuentro luego de los 10-15 minutos de descanso que tengan. Increíble los errores que se cometió por parte de la gente de Sucumbíos. El arquerito Montalbán dio un paso hacia adelante y ese paso fue fatal. Cuando él quiso reaccionar fue demasiado tarde, ya le había ganado la altura del esférico y terminó yéndose al fondo de las piolas. Y el marcador está 2-0 a favor del conjunto de la provincia de El Oro. Bueno, 2-0 gana la provincia de El Oro. Balón arriba, la va buscando por allá, apareciendo Alcíbar. Allá va a ir Alcíbar, tocando para Balcázar. Balcázar, hay que jugar para adelante, Balcázar, no la complique. Allá va a ir Mendoza. Mendoza lo busca Cotera. Vaya Coterita. Sale primero Rogel. Un patrón en esa saga, Rogel. Va defendiendo con todo. El saque de manos que le corresponde a la gente de Sucumbíos. La tiene Mendoza. Mendoza. Falta, dice el juez. Falta, dice el juez. Saludamos a Maya Alejandra Moreno también. A Giovanni Olaya, que está junto a nosotros. Bueno, sí señor, así es, toca más. Bueno, él realmente no llegó allá el cancerberito, ¿no? La estatura también le jugó lo suyo al cancerbero Dylan Montalbán. Y es que el arquero le falta un poquito. Que tuviera la talla que tiene el cancerbero Bone de la provincia del Oro fuera bueno, ¿no? El balón que la va llevando la gente del Oro. Apareciendo por allá la presencia de Cortés. Cortés que se va quedando el balón, que será ahora reposición para la gente de El Oro, que está ganando su compromiso. Está ganando 2-0 en el marcador. 2 tiene El Oro, 0 tiene Sucumbíos. Así como lo escuchó, 2 tiene El Oro, 0 tiene Sucumbíos. Va con el esférico por allá Villarruel, tocando el esférico a la gente de El Oro. Ya lo perdió, lo recupera ahora la gente de Sucumbíos. Vamos, Sucumbíos. Saludos, dice la familia Arboleda Zambrano, concentrados viendo a las estrellas de Sucumbíos. Pase lo que pase, dice, apoyando por los colores sucumbienses. Gracias a la gente que está junto a nosotros. Saludos, dice, para Iker Villarroel desde la ciudad de Machala, la provincia del Oro. El balón que la va llevando allá Cazar. Va a Cazar con el esférico. Cazar más adelante buscándolo Cortés. Se interpone por allá la presencia del jugador Balcázar. Balcázar que envía el saque de manos que le va a corresponder a la gente de El Oro. 25 minutos ya. 25 minutos recorridos de esta parte. Primera, usted vive las emociones de este compromiso a través de Periódico Independiente. 26 años informando a la Amazonía desde 1997 al servicio de cada uno de ustedes. Adquiera su periódico físico de manera gratuita. Somos Periódico Independiente. Transmisión junto a la pasión del deporte. Y recuerde también a través del directorio empresarial usted puede también poner sus anuncios de manera gratuita. Aproveche la promoción. Aproveche la promoción por los 26 años de aniversario del periódico Independiente. Va saliendo desde el fondo allá Mendoza. El esférico que se pierde, el saque de mano que le va a corresponder a la gente de El Oro. Lo va a realizar. Apareciendo por allá Castillo. Castillo. Allá va a ir Castillo. El saque buscándolo a Cazar. Primero aparece la pierna
de Moreira, aquí va despejando. Uy, 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 quedó golpeado. Quedó golpeado. Allá Luchito Cotera. Bueno, quedó golpeado Cotera. Ojalá no sea. Ojalá no sea de consideración lo de Cotera. Vamos, Coterita, que hay que. Hay que mejorarnos. Vamos, que hay que. Hay que llegar y hay que hacer lo suyo, ¿no? Bueno, por ahora el marcador es adverso, Wagner. El tema es que Cotera tiene que realizar un trazo muy largo, ¿no? Él debería estar en la mitad de la cancha para arrancar de ahí hacia adelante, pero tiene que regresar, mira dónde le cometen la falta justamente para recuperar una pelota. Entonces ya llega prácticamente, como decimos en el fútbol, sin piernas prácticamente, por el recorrido que será de 40, 50, 60 metros. Porque falta un hombre ahí por la banda izquierda que le puede hacer el trabajo. Ahí Mendoza un poquito se está quedando. Que se le junte, bueno, Guevara, que es otro que sabe bien, para crear esa sociedad pequeña con Cotera y también con otro jugador que es muy hábil, que es Alcíbar. Eso está faltando ahora para crear por algún sector de la cancha algún desequilibrio, buscar una falta o una pelota en profundidad, no sé, porque es difícil penetrarle a este equipo, Fausto. Es completamente difícil porque tiene todos los sectores jugadores con mucho nivel. Así es, Wagner. Bueno, por ahora Cotera tendrá que ser asistido en la parte fuera del campo de juego. Juega con un hombre menos. Por ahora la provincia de Sucumbíos, ya que Cotera tendrá que recuperarse. Esperemos que pueda continuar. Allá va a ir. Sigue Balcázar. O más bien se trataba de la presencia de Alcíbar. La tiene Guevara. Ya perdió el esférico. Recupera la gente de la provincia del Oro. La perdió por allá Moreira. Sigue peleando Moreira. Bien Moreira, que termina ganando el esférico. Ahí viene la gente de El Oro nuevamente. Aparece Arboleda despejando el esférico, al saque de manos que le va a corresponder a la provincia de El Oro. Va a reponerse finalmente Cotera, ¿no? Se va a reintegrar el campo de juego Luchito Cotera. Que sí, le falta alguien que lo pueda acompañar a Luis Cotera. Es importante el apoyo que puede tener Luis Cotera por esa banda. Terminó amonestado Jean-Pierre Castillo en la provincia de El Oro. Ya se reintegra entonces Luis Cotera al campo de juego en el conjunto de El Oro. El balón que la va llevando Cortés. Va a cazar. Ahí va a cazar Moreira, que despeja. Ahora la tiene Cotera. Vaya Coterita. Anímese Cotera. Anímese Cotera. Vaya para adelante. El esférico con Alcíbar. Nuevamente para Cotera. Ya está Cotera. Vaya Coterita. Dele Coterita. Vaya que usted puede. Bien Cotera. Que no había falta, dice el juez. El balón que va a abandonar el campo de juego. Que va a ser el saque para la gente de Sucumbíos. Vamos Sucumbíos con todo, que sí se puede. Desde Guayaquil, saludos para Moreira, dice, para Albeiro Moreira. Entonces los saludos por acá desde la ciudad de Guayaquil. Gracias por estar junto a nosotros. El balón que la va llevando la gente de Sucumbíos. Vaya, anímese por allá, la presencia de Pivaque, que no puede. Lo intentaba Pivaque por ese sector buscando internarse en el área de la gente de El Oro, que por ahora lo está ganando el compromiso. Vamos a ver el esférico que la tiene la gente de El Oro. Va saliendo desde el fondo Villarroel. Villarroel, balón largo. La va a llegar Arboleda. No se complica Arboleda. El balón abandona el campo de juego, que dice reposición de manos para la gente de El Oro. Lo va a realizar entonces el saque de manos. Ya se realiza. Lo buscaban a cazar. Que había una mano, dice el juez. Había una mano. Tiro libre. 30 minutos que se juegan. 30 minutos recorridos en esta primera parte. 2 tiene El Oro. 0 tiene Sucumbíos. Tiro libre que le va a corresponder a la provincia del Oro. Tiro libre que le va a corresponder a la provincia del Oro. Lo va a realizar allá nuevamente Justin Rogel, que tiene un muy buen chuc de larga distancia. Atento que ya anotó un gol. Ya anotó un gol de larga distancia de un tiro libre mismo. Pelota quieta. Pudo anotar Rogel. Atento. Todo Sucumbío replegado atrás. Balón largo arriba. El cabezazo por parte de Moreira. Que va saliendo.
Complementa Balcázar, la va a ganar por allá Pivaque. Pivaque, que debería estar adelante. ¿A dónde tienes que ir a buscar balón, Pivaque? ¿A dónde tiene que bajar a buscar? En tres cuartos de cancha juega la gente de Sucumbíos. El esférico que se realiza, el saque de manos para la gente de El Oro nuevamente. Tiene que efectuarse. Por allá aparecerá Hernández, sacando, buscándolo a Cazar. El chiquilín por allá va. Cazar, sigue Cazar. Qué bien Cazar, qué bien ese muchacho. Va buscando, atento, sáquela de allá. ¿Qué dice el juez? Que había infracción, se cobra. El lanzamiento libre para la provincia de Sucumbíos. Guevara, tocando para el Cíbar. Aparece ahora Tobar, vaya Tobar. Más adelante, buscando la Pivaque. Juego retroactivo para la gente de Sucumbíos. Hay que jugar para adelante, Pivaque, hay que jugar para adelante. No sé por qué la retrocede el juego. Se juega en retroceso por parte de Pivaque. Hay que animarse a buscar más adelante el juego. Mal ejecutado el saque de manos por parte del jugador de Sucumbíos. 32 minutos. El tiempo corre. Y nosotros le seguimos contando a través de Periódico Independiente y La Pasión del Deporte. Allá va a ir Cazar. Sigue Cazar. Qué bien el cierre por parte de el jugador. Se trataba de Balcázar. Allá va a ir Mateo Tobar. Se le fue el esférico a Tobar. Se les fue el esférico a Tobar. Dice el juez que saque de manos. La tiene Cazar. Atento Cazar. Atento Cazar. Sigue Cazar. 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 Atento Cazar. Ya le quitaron el esférico. ¡Arriba! Por poquito apareció por allá Dylan Valdivieso. El balón se fue saludando allá el horizontal del arco que defiende Dylan Montalbán. Balón largo, buscándolo a la presencia de por allá de Pivaque, que no llega al esférico. La recupera el Cíbar. Al Cíbar, la lleva la gente de El Oro. ¿Qué dice el juez? A mano, había mano. Entonces, tiro libre que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Se acaba el primer tiempo, Wagner. A 2 minutos y no vemos que Sucumbíos pueda reaccionar en este compromiso. Sí, es complicado generar fútbol, Fausto, porque este equipo es bien sólido, línea por línea. Y Sucumbíos pues se nota el cansancio porque corren los chiquilines detrás de los jugadores del Oro tratando de quitar la pelota primero e intentando luego generar alguna oportunidad, pero es bien complicado. Periódico Independiente, 1997, 26 años sirviendo a la Amazonía, Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos presentes con información del Periódico Independiente. Bueno, Orellana y Napo ya están de regreso a sus casas. Mientras que nos queda Sucumbíos y Morona. Se viene la provincia del Oro. ¡Cuidado! Aparecía Cortés. Cortés, pero ahí tuvo que aparecer la presencia de Oñate para despejar el esférico al saque de esquina que le va a corresponder a la provincia del Oro. Atento, 34 minutos. Ya se nos termina el primer tiempo. Será momento para irse al banquillo, a refrescar ideas, a buscar de pronto alguna fórmula de hacerle daño a la provincia del Oro por parte de Sucumbíos. El Oro tratará vuelta de mantener el score, de pronto de aumentar el marcador para poder seguir clasificando. Balón arriba, el balón que se pasea por frente del arco, defendido por Dylan Montalbán. No pasa el susto todavía. Allá va a ir Thiago Cazar. Sigue Cazar. No pasa nada, dice el juez. Balón largo. Aparece a las manos. A las manos de Montalbán. 35 cumplidos. 35 completos. Entonces vamos a ver hasta qué horas jugaremos. El juez ya lo dictaminará. El balón que la tiene la gente de Sucumbíos. Lo buscan Ariel. Por allá va a ir Guevara. No llega. Primero Roquel. Balón largo, buscándolo a Cortés. Allá va apareciendo la presencia de Mendoza. Deja escapar el esférico Cortés, saque de manos que le va a corresponder a la provincia del Oro. Ya observó nuevamente el cronómetro, el árbitro del compromiso. Va a ir a realizar el saque Castillo. Allá está Castillo. Atento que se va a realizar
El saque de manos, Castillo, el cabezazo por parte de Coterita. Aparece Cazar. Cazar con el esférico, sigue Cazar. Atento Cazar, el esférico que va asomando Cotera. Cotera, el balón no abandona el campo de juego, dice el juez. Va sacando, cuidado, el balón al área. Mateo Tobar, aparece Moreira, siga Moreira, dice el juez. Antes había infracción, tiro libre que le corresponderá a la provincia de Sucumbíos. Y el árbitro levanta las manos al cielo, indica que el primer tiempo ha terminado. Ha culminado en este primer tiempo. 2 para la provincia del Oro, 0 para la provincia de Sucumbíos. Usted lo vive a través de Periódico Independiente, la fuerza de la Amazonía. Recuerde, a través del directorio empresarial.com.es, ubicar sus anuncios por ahora de manera gratuita por los 26 años de aniversario de Periódico Independiente, transmitiéndoles en vivo y en directo desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, campeonato nacional de la categoría sub-12, junto a la pasión del deporte, abogado Wagner Jaramillo. Gracias, Fausto. Bueno, vamos a aprovechar estos 15 minutos para comentarles algo. Antes de eso, decirles que usted ya encuentra las noticias del periódico independiente de esta edición. Entre ellas, vean, nos da a conocer que la parroquia 7 de julio está de fiestas. También está de fiesta desde el 4 al 7. También usted encuentra toda la programación, qué programas, valga la redundancia, está previsto del 4 al 7. Y también Sevilla está cumpliendo años de esta parroquia importante al oeste de la provincia de Sucumbíos, ¿no? Camino hacia Quito, lamentablemente no tenemos vía de conexión, tenemos que darnos la vuelta. Por lo tanto, pero ahí está la parroquia Sevilla y está cumpliendo aniversario también como la parroquia 7 de julio. Tenemos nueva directora del CNE, ¿sí? Abogada Guaña, Verónica Guaña, la nueva directora del CNE. Esta información y otras usted las encuentra en Periódico Independiente, edición 1257, me parece, si no estoy mal, ¿no? También los artículos interesantes, usted puede ingresar y leer los artículos de opinión, el editorial del periódico, y mucha información cultural, deportiva, social, usted la encuentra, lógicamente, en el Periódico Independiente, semanario, que se ha mantenido pues por 26 años vigente en Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos. En esta oportunidad pues ya estamos desarrollando las redes sociales y específicamente de Facebook. Estamos en transmisiones en vivo y en directo. Estamos también en el campeonato de ascenso de Orellana. Atención, este fin de semana hay un clásico en Sacha, ¿no? Hoy hay un clásico entre Anaconda y Sacha Petrolero. Lamentablemente ya están jugando, no vamos a tener ustedes al tanto. No lamentablemente, porque tenemos que cubrir este compromiso, y el otro equipo también está cubriendo otra información en otra provincia, no pudimos acudirlo. Hemos estado transmitiendo el campeonato de ascenso, pero decirles que el próximo 8, ¿no, Fausto? Se inicia también el campeonato de ascenso en Sucumbíos con 6 equipos. 6 equipos estarán participando en el campeonato de ascenso. Y nosotros, lógicamente, como periódico independiente, estaremos llevándoles las incidencias de todo lo que sucede en el deporte, y no solamente el fútbol. También estamos en box. También estuvimos en box, ¿no? En la velada que se llevó a efecto pues por las fiestas de cantonización, baloncesto, futsala, indoor. Tuvimos también en la gran final en Chuchufindi, donde se coronó campeón del indoor fútbol barrial el equipo del DAC, que estará participando, me parece, en la provincia del Cañar en los próximos días, campeonato nacional. Vamos a ver, ojalá podamos acompañar también a Cañar, al representante de Sucumbíos en indoor fútbol. Vuelvo a insistir que se coronó campeón la semana anterior y que fue transmisión también de Periódico Independiente y la pasión del deporte. Bueno, vamos a meternos un poquito ya en lo que tiene que ver el análisis de este partido. Como estaba previsto, el Oro arrasador desde el primer minuto, ¿no? Sintiéndose superior por la jerarquía de los jugadores, por experiencia, por estatura, se lanzó el ataque del primer minuto. Sucumbíos enconchado un poco atrás, tratando de defender como sea, como dé lugar, y por ahí en contragolpe con Cotera por el lado izquierdo, hacerle algo daño a este equipo muy bien conformado por parte de la provincia del Oro. Pero se veía llegar a las claras que el gol era cuestión de minutos. Y ya, en los primeros minutos,
apareció el número 20, ¿no? Hablamos del jugador Castillo, que tuvo que ingresar por la expulsión de Angulo, su número 9. Pescó una pelota, un pase a las espaldas del lateral y de los volantes, la pescó y de media vuelta empalmó para marcar un bonito gol, cambiándole totalmente la trayectoria del balón al arquerito Montalbán, que se quedó prácticamente paradito, ¿no? Ahí estaba el primer gol. Luego, pues, como que el Oro cedió un poquito de posiciones, Sucumbido se atrevió por la banda izquierda, y eso es lo que falta, decimos, ¿no? Es muy largo el recorrido que hace Cotera, Lucho Cotera, para poder crear peligro hacia la portería. Lamentablemente no encuentra un socio cuando tiene que juntarse ahí para hacer la posta, porque él no puede tomar la pelota en tres cuartos de cancha y avanzar hasta las 18 yardas del arco defendido por ese gran portero que es este del equipo del Oro, ¿no? Estamos hablando del señor, por acá lo teníamos, el arquerito del Oro, Bone, sí, con buena talla, buenas hechuras, seguro de manos, arriba va excelentemente bien, no ha sido forzado para nada. En todo caso, pues nunca le preocupó para él los ataques de Sucumbíos. Y el segundo gol llega de algún tiro libre. Igual, tres cuartos de cancha, marcadito un poquito recostado hacia la izquierda. Acude la pelota a su mejor hombre atrás, que es Rogel, ¿no? Qué potencia que tiene este jugador. Trazos de 40 metros, pues sin tomar prácticamente viada. Y lanzó la pelota, falla Montalbán, lamentablemente. Da un paso adelante, la duda, el arquero siempre es el peor enemigo, en la duda. Sales o no sales o te quedas, pero él sale, se frena, la pelota le pica unos metros delante y hace la parábola y por encima de su humanidad se convierte el segundo gol, lamentablemente, para los intereses de Sucumbíos. En lo demás, qué decirle, superior, el Oro, no he visto los demás selectivos, pero yo creo que es uno de los mayores dotados técnicamente y físicamente. Estaba viendo el representante de Esmeraldas que juega luego, está jugando, y no vi jugadores tan espigados. Por ahí también en otras provincias. Pero este equipo sí tiene jugadores que fácilmente superan el 1.60, y eso que no está jugando Angulo. Atrás, su bastión y capitán Rogel. Valdivieso, que si bien es cierto no es alto, pero tiene una contextura física, una musculatura envidiable para sus 12 años. Que también tira trazos muy largos y que complica muchísimo a la defensa de Sucumbíos, que se ha comportado en la medida de lo que pueda defenderse bien, en donde resalta un jugador como Oñate, número 27, Morey del 2, que se las rebuscan, como decimos, para tratar de cortar la distancia a los rápidos delanteros y volantes y ganarles ahí por anticipo ante que Fortaleza. Y a momentos intentan salir jugando, pero truncan su sueño en la tres cuartos de cancha cuando la poblada línea de volantes hace su aparición del Oro y ahí termina toda aspiración para la provincia de Sucumbíos. No está dicho todo esto. Marcador 2-0 en el fútbol se puede dar cualquier cosa, ¿no? Es por eso este deporte tan emocionante, tan mágico, que a veces lo imposible se hace realidad en encuentros de fútbol. Y esa es la esperanza que nos mantiene a los sucumbienses, ¿no? Que por ahí una pelota en los primeros minutos se pueda llevar con peligrosidad, ¿por qué no? También ellos que cometan un error, o nuestros jugadores una virtud y puedan invocar, y esto se pone 2-1, y empiezan a motivarse los jugadores nuestros, y a preocuparse los del Oro, y por ahí cualquier cosa puede pasar. Bueno, pero ese es el fútbol. O lo otro, de que llegue un jugador, un gol tempranero del Oro, en donde los ánimos de Sucumbíos prácticamente ya empiecen a mermar, y esto se vuelva a convertir en un monólogo como hasta ahora ha sucedido, y nos marque más diferencia de goles, más allá del que tenemos 2-0. Bueno, eso es lo que le podemos contar. El técnico ya Cabanillas, preocupado, me imagino. Cuando salió el sorteo dijo, wow, no nos esperábamos el Oro, ¿no? Realmente esperaba otro rival, hasta para medirnos en mejores condiciones, con jugadores con talla a lo mejor similar. Por ejemplo, con Pastaza estuvimos similares en talla. Y Sucumbíos mostró lo que tiene, ¿no? Un buen partido. Ganado, jugado de tú a tú y jugado y ganado como se debe, ¿no? Con pulmón y con buen fútbol. Porque también en condiciones físicas estábamos iguales, ¿no? No había esa diferencia tan abismal de la estatura y fortaleza física en sus extremidades inferiores, que son los músculos de las piernas, en donde pues
para chocar o por levantar un centro, para despejar, prácticamente son más favorecidos que los nuestros, que no llegamos sino a media cancha, si es posible, sacando del arco, mientras ellos llegan a tres cuartos y un poco más. Eso es el fútbol, hay que seguir trabajando, hay que tratar de mejorar este prototipo de nuestros futbolistas, buscar jugadores con mayor estatura, formarlos desde pequeñas edades, no sé, en ejercicios de baloncesto, que estiramiento, que crezcan un poco más, la masa muscular, una buena alimentación, que lamentablemente es complicado. Ustedes saben que el futbolista es de extractos sociales muy bajos, ¿no? Extractos sociales muy bajos. Ese es nuestro futbolista a nivel de Sudamérica. No estoy hablando de Europa, porque Europa es otra cosa. En Sudamérica, nuestros futbolistas, en todos los países, por lo regular, son de extractos bajos. Y que pedir una buena alimentación, una alimentación equilibrada, con carbohidratos, con todo aquello, frutas en sí, que no es posible, porque los padres, pues, acaso tienen para pagar, si es que la escuela es privada, para el pasaje. Y de ahí para la alimentación, pues, a sostenerse como sea. Entonces, bien complicado. Pero en todo caso, Sucumbíos ha dado muestra del talento que tienen, de lo que se es capaz como provincia, como elementos futbolísticos, y yo creo que estamos por encima de muchísimas provincias. Por debajo, sí, de Esmeraldas, a lo mejor, de Imbabura, pero hubo un momento en que Sucumbíos se convirtió en la provincia referente de exportación de jugadores al ámbito nacional, hablamos de la provincia hacia el ámbito nacional, y también internacional. De ahí en más, pues, ha parado el trabajo. Recordemos aquellos años en la federación donde había 6 u 8 equipos jugando campeonatos, torneos organizados por federación, los campeonatos amateur. Hoy nadie los hace. La federación se olvidó del fútbol, le quitaron el presupuesto. A los posteriores años ni siquiera tuvieron participación en algunas oportunidades los selectivos de fútbol, porque se decía que mucha inversión para una delegación de 20 deportistas para una medalla, que con 20 deportistas y en lucha en otras disciplinas puedo traer 10 medallas. Entonces se miró eso, se puso en contrapeso aquello que me parece ridículo, pero que me disculpen muchos, porque el fútbol es fútbol, ¿sí? El fútbol es fútbol, sin desmerecer las demás disciplinas, pero en cierta forma en la federación se descuidó el tema de fútbol. Ya no hubo aquellos torneos, ya no pasamos a ser preponderantes en cada uno de los torneos, sino puestos secundarios y de terceros por ahí, penúltimos, yo qué sé. Antes, pues, en todas las categorías veníamos siendo campeones, y es como se trabaja. Pero bueno, aparecieron las escuelas de fútbol, bien por aquello, y tenemos algunas en la Aguario, y esas escuelas son las que están sacando futbolistas, y fruto de aquello es este selectivo de la escuela de Héctor Cabanillas, un referente nuestro, un goleador, yo creo histórico, lleva el récord de goles en el deporte barrial. Bueno, Fausto, nos quedamos sin tiempo para seguir comentando esto del fútbol. Ya está en el centro del campo de juego, los árbitros, los jugadores también, no hubieron cambio, me parece. Fausto nos va a confirmar, y esto está por iniciarse en los segundos, en el segundo tiempo, 35 minutos definitivos, el sí o sí para Sucumbíos, y la confirmación del oro, un gran selectivo para pasar a los cuartos de finales. Vamos, Fausto, con la emoción del fútbol, el árbitro va a sonar su silbato, y la narración de Fausto Campos. Gracias, Wagner. Se inicia los segundos 35 minutos acá en el estadio Jimmy Alcíbar de la parroquia Puerto Limón. Tarjeta amarilla, entonces regístrele. El segundo amonestado del compromiso, el segundo de la provincia del Oro. Hablamos de Dylan Valdivieso, entonces amonestado en el conjunto de la provincia del Oro. Oiga, le contamos, en la provincia de Orellana, el torneo de segunda categoría. Saludos por allá para el abogado Estupiñán, y también saludos para Darwin Valladolid del conjunto del Orellanense. Estrellas de Orellana derrotó 3-2 al Deportivo Coca. Vea usted, el líder Deportivo Coca cayó en manos de Estrellas de Orellana. Y el Deportivo Palma, que era uno de los colistas junto al Orellanense, simplemente le pasó por encima, lo goleó 4-0 y no levanta cabeza el campeón de la temporada pasada,
el cuadro del Deportivo, o más bien el cuadro orellanense Fútbol Club. Lamentable lo que pasa el equipo de nuestro gran amigo Darwin Valladolid. Esperemos que ojalá pueda reponerse, pero un 4-0 de manos del Deportivo Palma. Y por ahora está ganando el clásico sachense el conjunto de Anaconda, 1-0 al conjunto del Sacha Petrolero. Así están las cosas en Orellana, vea. Así que gracias por pasarnos esa información. Allá Darwin Valladolid, también al abogado Estupiñán también, quienes forman parte de la Asociación de Fútbol de Orellana. Vamos a ver, se están jugando los segundos 35 minutos de este compromiso. Atento el saque de manos que le corresponde a la gente de El Oro. Por allá Cazar lo intentaba, aparece desde atrás, balón al área, cuidado, sáquela. Va despejando a la gente de Sucumbíos, nuevamente balón a la olla. Atento, el balón que va sacando ahora Oñate desde el fondo. Va a volver nuevamente Pérez, Pérez cometiéndolo por allá. Va apareciendo la presencia de Pérez. Pérez y Arboleda que la manda al saque de esquina. Usted decía, Wagner, que a este estadio lo ponía como el apodo de la olla, ¿no? Sí, porque comparado un poquito con el estadio de Paraguay. A ver si me recuerda el nombre del equipo. Cerro Porteño. Cerro Porteño, porque es así, ¿no? Es una ondulada y le llama la olla. Pero bueno, acá hay buen clima porque allá es un calor terrible. Pero acá, bueno, bueno, las incidencias siguen. Lo vamos a bautizar como el estadio La Olla de Puerto Limón. Así es. Entonces ya bautizado por acá por el abogado Wagner Jaramillo. El estadio La Olla de Puerto Limón, atento, ya le va apareciendo Pérez, y en dos tiempos, va salvando Dylan Montalbán, el cancerbito de Sucumbíos, saque largo, y bonita la vegetación también acá, en este estadio, muy colorido, verde realmente, todo acá en este sector, ¿no? Verde, por donde usted lo quiera ver, verde. Verde de naturaleza, bonito escenario como para venir a disfrutarlo y a observar. Aquí se juega el deporte barrial, nos decían también, ¿no? Acá se juega el deporte barrial, nos dicen que los domingos esta parroquia es realmente una locura, nos decían, ¿no? ¿Y de qué color es el limón? ¿Qué color? Verde. Verde, hasta el nombre, sí, de parroquia. Atento que veas allá el Oro, nuevamente lo intentaba cazar. ¿Y de qué color es el limón? Verde, señor. Verde es el limón, así es. Bueno, la va llevando la gente del Oro. Por allá el esférico que le van buscando a Pérez. Allá va a ir Pérez. Balón largo arriba, el cabezazo por parte de Oñate. Nuevamente lo intenta la gente de El Oro. Balón arriba. Ahí aparece la presencia de Montalbán. Que se va quedando con el esférico. 5 minutos recorridos de esta parte complementaria. 2 tiene El Oro, 0 tiene Sucumbíos. Allá iba Balcázar. Aparece Cazar, qué bien. Este muchachito Cazar al arco. No pasa nada. Ya llegó sin piernas Cazar. Ya llegó sin piernas Cazar. Calambre. A esa edad, Wagner, calambre. Bueno. Es que el despliegue de Cazar es terrible, ¿no? Un jugador que corre todos los sectores de la cancha. Se contracturó ahorita, sí. Vamos a ver, ojalá. Porque por espectáculo del fútbol, este chico tiene que seguir jugando. No puede lesionarse Cazar. Es la pulguita, como le decimos, es el Messi del fútbol acá, en estos juegos de la sub-12. Por ende, no puede lesionarse Cazar. Y dejando claro, ¿no? Ganando con presencia, quiere no dejar dudas. Y dando un mensaje a los rivales que tendrá más adelante el Oro. Y quiere golear porque se ha ido con todo, Fausto. No le da respiro a Sucumbíos, por lo menos que salga con intento de un contragolpe. No avanzamos más allá de la mitad de la cancha, dejando claro que este rival va por el título, para que los que pueden ser rivales en la siguiente instancia vayan conociendo la categoría que tiene el selectivo del Oro. Así es, hubo variante en la provincia de Sucumbíos. Se fue Mateo Tobar, balón arriba, atento allá Montalbán. Se fue entonces Mateo Tobar, ingresó con el número 3 Dariel Mendoza con el número 3, hijo de Yasmina Valencia, sobrino de
Luis Antonio Valencia, ¿no? Bueno, el sobrino de Luis Antonio Valencia acá en el torneo del campeonato de fútbol sub-12, Dariel Mendoza con el número 3 en el campo de juego. Entonces, atento, una visera y dice, vaya, póngale, vaya, apáguele ese foco más bien. Por ahí está la sombrilla, no se preocupe. Aquí en un bolsito, ahí está la sombrilla, o vaya, apague ese foco, que ya se encendió. Lo fueron a prender de por gusto, ¿no? Allá al frente está él. En la mañana no estaba prendido el foco. En la mañana no estaba prendido ese foco, ¿eh? Bueno, ahí estamos entonces, bien. Vamos a ver si va a venir el lanzamiento libre. Cuidado con esos tiros de Rogel. Allá va a ir Rogel, a ras de piso, no pasa nada. El balón que le va sacando la gente de Sucumbíos. Por allá Mendoza. Intentaba sacar Mendoza. Este muchacho se llama Adrián Mendoza, número 20. Adrián Mendoza, llamado de atención por parte del juez a los jugadores Alcíbar y a Villarruel. Se va a realizar el saque de manos. Se lo realiza. Cabeceaba por allá a Cazar. No pasa nada. Balón que será saque de arco, que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. 7 minutos recorridos de esta parte complementaria, que está ganando la provincia del Oro 2-0 en el marcador. Lamentable para la provincia, se está quedando, ¿no? Se está quedando la provincia de Sucumbíos. Y realmente, bueno, lo dieron todo. Cada uno de estos muchachos lo dieron todo en este campeonato. Tremendo esfuerzo que se hizo. Bueno, y también ante qué selección nos vamos a quedar también, ¿no? Ante qué selección nos quedaremos también, porque es que el Oro pinta para campeón. Y el Oro pinta para campeón de este torneo. El balón que la va a sacar allá Montalbán. Va sacando, balón largo. El esférico que la va a ganar allá Mendoza, qué bien. Se la puso para que vaya apareciendo. No. No, Guevara. Así no vamos a hacer gol. De esa manera no le hacemos gol a El Oro nunca. Tremendo arquero que tiene la provincia del Oro. El balón que le va sacando, apareciendo por allá la presencia de Villasís, que perdía el esférico, más bien de Alcíbar. Alcíbar era el hombre que perdía el esférico. Balón arriba. Nuevamente se vuelve a salvar la provincia de Sucumbíos. Probaba suerte de larga distancia Dylan Valdivieso. Y el esférico que se iba por encima de la cabaña de Mendoza, de Dylan Montalbán. El esférico que lo va buscando. Ahí aparece Pivaque no. Perdía el esférico. La va llevando por allá a Cazar. Qué bien Cazar. Infracción, dice el juez. Tiro libre que le corresponderá a la provincia de Sucumbíos, que está perdiendo por ahora el compromiso 2-0 frente a El Oro. Recuerde usted que esa transmisión usted la ve a través del periódico independiente La Fuerza de la Amazonía. Y recuerde que por los 26 años de aniversario usted puede ubicar sus anuncios en el directorioempresarial.com.es de manera gratuita. Promoción válida solo por los 26 años de aniversario. Así que aproveche esta oportunidad. Lo intentaba Ariel Guevara al arco. No pasa nada. Lo intentaba por allá Justin Balcázar. El esférico que llegaba a las manos de Bone, que se toma su tiempo para salir jugando. Tremenda. Oiga, verlo a Bone en el arco es como estarlo viendo a Alexander Domínguez en el arco de Liga de Quito, ¿no? Tremenda estatura. El balón que le va sacando la gente de El Oro por allá. Balón al área. Aparece el cancerbero Montalbán. Seguro de manos. Y como verlo a Montalbán es verlo a quién. A Hernán Galíndez. ¿Ya? A Hernán Galíndez, menor de estatura, ¿no? Bueno, allá va la gente de Sucumbíos, que intenta salir desde el fondo. Nuevamente el embotellamiento por parte de la gente del Oro. El balón que la va buscando Cazar. El despeje por parte de Balcázar. ¿Qué dice el juez? Que había infracción, tiro libre que le va a corresponder a la gente
de Sucumbíos. Falta que le cometieron allá a Luis Cotera. El tiempo corre y nosotros le seguimos narrando las incidencias de este compromiso a través del periódico independiente La Fuerza de la Amazonía y La Pasión del Deporte. El sol que se encendió a esta hora de la tarde acá en la parroquia Puerto Limón de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. El balón que la va llevando por allá Ariel Guevara, sigue Guevara, vaya Guevara, tocaba para que aparezca Alcíbar, vaya Alcíbar. Infracción que no dice el juez, ahora sí. Falta entonces, falta que le va a corresponder a la gente de Sucumbíos, tiro libre. Vamos a ver qué pasa en ese lanzamiento, abogado. ¿Por qué no? El descuento acá. A pesar de que es muy distante la distancia, valga la redundancia, no tenemos un hombre con fortaleza desde ahí. No sé si Pivaque podría ser, o un back central. Ahora mismo va un back central. Pero es complicado, porque en el arco hay un hombre vestido de rojo prácticamente, no deja pasar una. Vamos a ver qué pasa. Ojalá venga el descuento para Sucumbíos. Yo creo que Bones, si alza los brazos, toca el poste. Si alza los brazos, sin necesidad de saltar, toca el horizontal. Bueno, se va a venir el lanzamiento libre. Atento para Sucumbíos, balón arriba al área, no pasa nada. Desviado ese lanzamiento, desviado. El tiro, va a haber variante en la provincia del Oro. ¿Se va quién? Se va a ir Cortés. Se va Cortés entonces, número 18. Ya vamos a verificar quién es el que ingresa en la provincia del Oro. Ya lo vamos a verificar. Atento que se va a realizar el saque de arco para la gente de El Oro. Por allá va buscando la cazar. El balón que ya va despejando la gente allá, el número 19, ¿no? Pauto. Una pregunta, ¿aquí no hay minuto de hidratación también? ¿No se amerita por esos partidos? Bueno, consideración del árbitro aquí. 35. Aquí es consideración del árbitro, 13 minutos. ¿Qué tiempo van? 13 minutos. 13 minutos. Ingresó Rivas entonces en el cuadro de El Oro, número 19. ¿Hubo variantes en Sucumbíos? Sí, se va también. Se fue entonces Pivaque. Ingresó con el 19 Guiré. Pedro Guiré entonces. Pedro Guiré. Y abandonó el 2 también. Moreira. Se fue Moreira. Bueno, se fue Moreira. Ingresó Vivero entonces. Se fue Moreira. Ingresó el número 40, que se trata de Vivero. Bueno, chiquitito para la defensa, ¿no? Atento que se viene. ¡Gol! ¡Gol! De El Oro. Asomó nomás por allá Axel Pérez. Anotó la tercera para El Oro. Bueno, ahí está la barra, ¿no? Ahí está la barra también de la provincia del Oro. 3 tiene El Oro, 0 tiene Sucumbíos. Y se fue también Coterita del campo de juego. Sin despeinarse, diría yo. Nos gana El Oro, un equipo mucho más fuerte, futbolística y físicamente, ¿no? Un 3-0, que ellos también van a empezar a cuidar un poquito a los jugadores, a sabiendo que mañana a las 8:30 se juega la primera semifinal. Señor. Ya sacando a Cotero, yo creo que resignamos todo, Fausto, porque es la única posibilidad por ese sector que podemos crear algo, pero en el segundo tiempo se quedó Cotera, cansado ya, entregó todo en el primer tiempo, y ahí la cosa es complicada. Esperemos que no se marquen más goles para que no suba la estadística, y esto para mí está definido, Fausto, por lo que justamente muestran los dos equipos en el campo de juego. Así es, Wagner, esto está definitivamente sentenciado. Esto está definido, 16 minutos recorridos de esta parte complementaria. 3 tiene El Oro, 0 tiene la provincia de Sucumbíos. Marcador, yo diría que ya realmente cerrado el compromiso, porque es que ya no hay, creo yo, opciones algunas, porque es que Sucumbíos no ha reaccionado como de pronto lo hubiésemos querido.
y un 3-0 ya complica mucho las acciones. Va saliendo la gente de Sucumbíos. Había infracción entonces sobre el jugador Jordan Oñate. Otra variante más en el oro. Se va a ir entonces el número 15. Se trata de Jean-Pierre Castillo. Se va Castillo entonces del campo de juego. Y es que ¿qué le queda más al profe del oro? Empezar a mandar a descansar a sus jugadores. A cuidarlos. A que también ya tengan su descanso. El compromiso creo que yo que ya está sentenciado con un 3-0. A pesar de que faltan muchos minutos, pero es que Sucumbíos hay que ser realistas. ¿Por dónde reaccionamos? Ya se fue Coterita, que era el que más fuerza le ponía a la provincia, al equipo. Ya no está Coterita, entonces. Y también otra cosa, el biotipo también, ¿no? El biotipo en cuanto a los chicos de Sucumbíos y los chicos del oro, bastante también diferencia en aquello. Y es que un contragolpe nos terminaría matando aún más en cuanto al resultado que se está viendo dentro del campo de juego. Lo va a realizar Hernández, el saque de banda. ¿Qué dice el juez? Que había una mano, tiro libre, que le va a corresponder a la provincia de Sucumbíos. Otro tiro libre más que le va a corresponder a la gente de El Oro. Vamos a ver la gente que está junto a nosotros a esta hora de la tarde. Bueno, ánimo Sucumbíos, dice. Saludos al duro. Bueno, saludamos por acá a la gente, ¿no? El marcador está 3, tiene el oro, 0 tiene la gente de Sucumbíos, 3 tiene el oro, 0 tiene Sucumbíos. Así está entonces las cosas por ahora. El balón que se va a cobrar, el lanzamiento libre, atento, balón arriba, en el horizontal, le sacó la pinturita nomás allá. Al horizontal ese cobro por parte de Dylan Valdivieso, que por poco se cola en el área, en el arco, y hubiese sido la cuarta para el conjunto de El Oro. Saludos, dice por acá Fabián Rogel, dice un saludo, dice para la gente de El Oro. Saludamos a Carlos Fale Rico también, que está junto a nosotros. Mariela Olaya dice vamos El Oro. Saludamos a la gente de la provincia del Oro que está junto a nosotros. Gracias por formar parte de nuestra transmisión. Recuerde, dele like a nuestra página y también, por supuesto, comparta la transmisión para que mucha más gente nos pueda observar y pueda ser parte de nuestra transmisión. Sucumbíos cayendo y cayendo de pie, Sucumbíos. Cayendo de pie. Frente a la provincia del Oro, 3-0 el marcador. Allá va el esférico que la va llevando. Allá aparece Alcíbar tocando para Guevara. Perdió Guevara. Que siga el juez. Dice que siga el juez. Vaya Guevara. El balón que le va buscando Guiré. Allá va a ir Guiré. Sigue el balón. Pacta en la humanidad de un jugador del Oro. Y va saliendo el esférico. No pasa nada. El balón que se defiende la gente del conjunto de Sucumbíos. Banderola arriba. Estaba en fuera de juego Pedro Guiré. Más atrás, le dice el juez. El balón tiene que ser más atrás. Transmisión que usted lo observa a través de Periódico Independiente, La Fuerza de la Amazonía. Y recuerde que usted puede ubicar su anuncio a través del directorio empresarial. .com.es de manera gratuita. Promoción válida solamente por el mes de julio, ¿no? Por el mes de julio, por los 26 años de aniversario del periódico independiente. Se va a ir entonces Axel Pérez, autor del tercer gol. Aproveche entonces la promoción de el anuncio gratuito en el directorio empresarial. El balón que se va a realizar entonces. Largo Rogel, el esférico. La buscaba por allá el jugador
Castillo, atento, allá buscando balón al área, aparece Montalbán para quedarse con el esférico, ingresó el número 14, ¿no? Ingresó el número 14 en la provincia de El Oro, se trata de Richard Ortiz. Ortiz entonces, balón que lo va buscando, fuerte mano, dice el juez, quedó golpeado. Hay un hombre golpeado en la provincia del Oro. Hay un hombre golpeado en la provincia del Oro. Bueno, vea usted ese asistente que tiene el Oro, ¿no? Sí. Bueno, Fausto, te cuento que este equipo a lo mejor lo tengamos en la siguiente instancia, porque tranquilamente tiene para llegar a la final, porque nosotros vamos a quedarnos hasta la final. No importa que Sucumbío pues sea eliminado. Vamos primero apuntando a una provincia amazónica. No sé si Morona Santiago, Morona, ¿cómo está? Si no, pues seguiremos acá nosotros y de seguro estaremos en la final y nos vamos a encontrar a lo mejor con el Oro en esta gran final acá. Bueno, pues les invitamos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Visite nuestra página web www.periodicoindependiente.com. Usted va a encontrar ahí la edición número 1 en 1997 y la última que ya está en circulación tanto digital como física, la 1257. Todas las ediciones de usted, revíselas ahí y encuentre la historia de nuestra Amazonía. Periódico Independiente, el medio de comunicación más difundido en Amazonía, porque estamos con 7.000 ejemplares físicos y más de 10 o 15.000 virtuales difundidos a través de la red de WhatsApp. Eso es Periódico Independiente. Bueno, seguimos con el compromiso entonces, 23 minutos. Atento, entrada fuerte por parte de Vivero. Y viene la amarilla para Vivero entonces. Amarilla para Vivero. Se gana la amarilla entonces, Vivero. Amarillo como el sol. ¿Cómo es la canción? Es nuestro tricolor. No, estamos diciendo una canción bonita que lo cantan los barcelonistas. Este equipo tiene también características de Barcelona. Porque tiene la camiseta amarilla. Pero no sé si es un poquito diferente, porque este juega mejor que Barcelona. Oiga, y el Oro se caracteriza por ser barcelonista, ¿no? Bueno, el país entero es barcelonista, porque usted al rincón que vaya, se encuentra con un barcelonista. Dicen que... Y aquí tengo uno. Bueno, no lo diga mucho, ¿no? Atento que se va a venir el lanzamiento libre para la provincia bananera del país. Allá va a ir Cazar, arriba, no pasa nada. Cazar quiere su gol. Este chiquilín, oiga, yo le puse a Cazar por apodo el Messi Bananero. El Messi Bananero. Yo lo puse así porque es, oiga, es una pulguita dentro del campo de juego y de qué manera se mueve ese chico al arco. Y de qué manera se mueve ese chico. Oiga, esa pelota parece que la lleva pegada al pie. Porque es que no se desprende. Cuando él toma la pelota, ese balón no se le desprende del pie. No sé si tiene algún imán como para que la pelota no se le vaya. Pero ese muchacho es increíble con la pelota. 25 minutos. Saludamos a la gente de la provincia del Oro. Saludamos a la gente de la provincia del Oro también, que forma parte de este torneo. Oiga, el Oro pinta para campeón. El Oro pinta para campeón, señores. Balón arriba al área, aparece la provincia. Allá, Dylan Montalbán estirándose para salvar a la gente de Sucumbíos. Vamos, vamos Sucumbíos, vamos. Por lo menos hay que hacerle uno, por lo menos al Oro. Por lo menos hagámosle uno. Vamos, Sucumbíos. Va saliendo al Cíbar. El esférico que va para la gente de Sucumbíos. El balón para Mendoza. Allá va a ir Mendoza. Mendoza. Despierte, Mendoza. Ya perdió el esférico. Allá va a Cazar. Allá va Messi. Cayó al piso. Que no dice el juez. Que no dice el juez. ¿Qué pasó? Bueno. Quedó golpeado Thiago Cazar y ahí va nuevamente el hombre de la asistencia médica. ¿Cómo corre el hombre? ¿Cuánto el marcador está pidiendo y el tiempo? 3-0, 26 minutos. Nos faltan
9 para que termine este. Bueno, realmente hay jugadores altísimos, puntos altos del oro. Este back central atrás, Rogel, número 2, qué capacidad que tiene. El número 10 también, por ejemplo, Valdivieso. Sí, señor. Y el número 9 que no está acá, si no, imagínense el tridente, mamá mía. Ya no hubiesen tenido unos dos más. Una columna vertebral sí. Increíble. Y como catalizador de fútbol, este diminuto jugador que decías tú, ¿no? Messi. Messi. Yo le puse el demonio, porque no sé. Porque realmente tiene un control de la pelota, tiene magia, tiene algo que no tienen todos y que lo hace diferente este jugador. No sé si la talla, el porte le permite hacer esto, si fuera un poco más grande a lo mejor no tiene estabilidad, porque los jugadores pequeños siempre tienen esta característica, sí, Fausto. Son sumamente habilidosos, si no miremos a Messi, a Madruñero en el Ecuador, miremos a otros jugadores pequeños, por ejemplo, no recuerdo... Compare usted a Messi con Cristiano Ronaldo. Exactamente, sí, claro. Que también hay jugadores con talla, por ejemplo, Ronaldinho, que es fuera de serie. Pero hay jugadores que nos han demostrado que la estatura es importante, pero cuando hablar de estatura pequeña, nos muestran estas condiciones, esta magia que tiene el futbolista. Y Thiago realmente tiene eso, este chiquilín. Por el bien del fútbol, de este campeonato, yo quiero que llegue el oro a la final, para verlo en esa instancia. ¿Sí? Porque nos ha encantado esta selección, nos ha encantado este equipo, porque cubre todas las áreas, ¿no? Incansable. Y jugador que ingresa no desentona, Fausto, es lo bueno. ¿Se ha dado cuenta usted? Los recambios no desentonan. No así Sucumbíos, que tienen los cambios un poquito, un nivel más bajo. Y cuando ya sacan los titulares, se viene abajo el equipo. Tienen un equipo completo, parejo en todas las líneas. Hasta los suplentes son del mismo nivel. Si no, miremos, salió Angulo y entró el 20 Castillo. Y es un gran referente. Sigue en la parte de adelante, ¿no? Sigue. Entonces, eso hay que destacarlo de este equipo. Y un arquero, pues ahora mismo va a salir... Para dar paso también que debute en este partido, el suplente que Ordóñez. Me da este nombre, Ordóñez. Se va el arquero número 12. Prácticamente de vacaciones el hombre. Yo creo que él estuvo interesado más en observar el panorama hermoso que nos presenta la vista hermosa de este escenario, porque nunca le llegamos con peligrosidad, ¿no? Porque es un escenario muy sugerente. Si tuviéramos un dron para filmarle, para contarles luego en un reportaje las características del escenario, créeme lo que pocas veces se ve, ¿no? Un escenario lleno de naturaleza, de colinas, y tan fresco y tan bonito y tan mantenido como está. Felicitaciones para Liga Barrial Puerto Limón, que es propietario de este escenario. Así es, Wagner. Se fue entonces. Oiga, yo me recuerdo de Bona en el partido anterior frente a Sucumbíos. Cuando fui a tomar la alineación, Bona se le acercó del profesor de El Oro y le dijo: profe, póngame de jugador. No quiero tapar. Voy a pasar sin hacer nada. Le dijo, oiga, dicho y hecho. No hizo, no pasó nada en el partido del 5-0 del Oro frente a Sucumbíos. Y Bona le dijo, profe, yo quiero jugar. Y hoy nuevamente. Ya me canso de estar parado. Ya me canso de estar parado. Bueno, y realmente ¿qué le podían hacer? Lo intentaron un tiro por ahí de larga distancia. Por arriba, imposible. Yo creo que el cancerbero que entró ahorita es el que debía haber tapado todo el partido. Más a la talla, ¿no? Bueno, pero bueno, esas son las condiciones que tienen los chicos. Bien por Bona, que tiene muy buena talla para estar en el fútbol profesional. Y ojalá en algún momento podamos escuchar de estos chicos que puedan estar en algún equipo del fútbol profesional del país. Lo hacíamos comparación al arquerito Bona con Dida Domínguez. Una talla increíble, ¿no? Para estar bajo los tres palos. Y eso te da también garantía, te da seguridad, te da incluso hasta el rival lo pones a pensar, porque chuta, ya ¿cómo le hago gol? ¿Por dónde le pego? Si por donde lo vaya, no hay por dónde, o sea, te pone a pensar también al rival y es parte fundamental también lo que se puede manejar. Bueno, los equipos justo se arman de atrás hacia adelante y este equipo está conformado, o sea, con un arquero que da confianza, como tú dices, con una línea de defensa que no duda, que tiene criterio para salir, una volante que produce y una delantera que es mortal. Eso es el oro. Así es, se juegan los últimos minutos, 31 ya
31 recorridos de la parte complementaria. Nos quedarán solamente 4 minutos más lo que añada el juez del compromiso. El balón que va para Mendoza. Se trata de Dariel Mendoza. Dariel, que iba perdiendo el esférico, allá va nuevamente para Mendoza. Vaya Mendoza, siga Mendoza. Se le escapa el esférico a Mendoza. No pasa nada. Se va Arboleda. Otro que abandona el campo de juego. Ya ampliamente el profe también ya empezó a hacer variantes para que jueguen todos los chicos. Para que jueguen todos los chicos, ya ampliamente el resultado es lo de menos por ahora ya. Porque es que ese 3-0 ya lo liquidó el compromiso. El oro clasificado hasta las semifinales. Estaremos por conocer quién será el próximo, o más bien el próximo rival del oro, y cuáles serán los otros tres clasificados a las semifinales. Mañana 8:30 de la mañana se jugarán las dos semifinales desde este mismo, de esta misma parroquia, en dos escenarios diferentes. Uno será este y el otro será en Roca Fuerte o en La Unión. Vamos a estar pendientes y vamos a ver en cuál de los dos escenarios vamos a estar nosotros también el día de mañana llevándoles, porque es que Sucumbido se queda, pero nosotros pues continuaremos con la transmisión del campeonato nacional hasta llegar a la gran final. Vamos Sucumbido, que tiene que ser gol, por lo menos vamos el de la honrilla, vamos el de la honrilla Sucumbidos. El balón que llega ya, apareciendo la gente del oro, rechazando, balón a área. Cerquita, cerquita, cerquita. El arquero estaba volcado para el otro costado. No llegaba jamás a ese balón. Nunca iba a llegar. Lo intentó desde allá, desde larga distancia, Balcázar. Cuando la pelota salió despedida, dije, ese es pan comido para el arquero. Cuando me di cuenta que estaba el alterno, dije, ay, pues sí. Y en verdad que estaba distraído el arquerito al otro palo. No, si la pelota llegaba al arco, se metía. Y era el de la honrilla. Para un poco decorar nada más el marcador, porque esto está definido, Fausto. Nosotros estaremos inmediatamente con algunas impresiones de los jugadores. Seguro que va a haber lágrimas, porque estos chicos entregan todo. Eso es lo bonito de este deporte infantil. Entregan todo y cuando se van, lo hacen así, llorando, por el amor a su provincia, el amor a la camiseta que ellos defienden. Y sin miedo, sin asco, lloran y dicen, estoy triste porque perdí. Eso no sucede en el fútbol profesional, ¿no? Sí, muchas veces pierden la final de la UEFA, se van sonriendo, intercambian camisetas, pero acá es otro sentir y los chicos lo hacen partícipe, ¿no? Y eso emociona también a uno, a ver cómo ellos lloran y se sienten mucho las derrotas, lamentablemente. Sí, señor, así es. Se juega ya 34 minutos, resta uno, más lo que añada el juez. El balón que la va teniendo Hurtado, jugando más atrás para que aparezca la presencia de Román apoyándose en Rogel. Allá va a ir Rogel, el balón por el otro sector para que aparezca Hernández. Allá va a ir Hernández, sigue con el esférico el jugador de la provincia de El Oro. Va a lanzar el centro, a ras de piso aparece Vivero, que no quiere saber nada de la pelotita, simplemente la rechaza nuevamente la gente del Oro. Balón al área, arriba, cuidado, que lo intenta. Por allá aparecía Darwin Hernández. Y el balón que llegaba a las manos del cancerbero Montalbán, que sale jugando. 35 cumplidos, 35 completos. El compromiso, tiempo cumplido, tiempo completo. En esta parte complementaria, 35 minutos, 3 tiene el oro, 0 tiene Sucumbidos. Manos al cielo, manos al cielo. Y el compromiso termina, se acabó, culminó, se terminó esa historia. La participación de Sucumbidos aquí termina, aquí culmina, terminan de pie los chicos de la provincia de Sucumbidos. Felicitar a Sucumbidos porque hicieron un gran esfuerzo, porque hicieron lo mejor que pudieron dentro del campo de juego, y felicitar a la provincia del Oro por esa clasificación a las semifinales. Así es, Fausto, nos vamos a trasladar al campo de juego para ver si tomamos las impresiones de los chicos, tanto del cuadro que perdió. Agradecemos también a Yajaira, que ha sido nuestra camarógrafa en esta oportunidad, en los dos partidos. Está contratada para la semifinal, a propósito. Está contratada para la semifinal.
Está contratada ya. Venga, Fausto, nos vamos un poquito. Listo, vámonos entonces al campo de juego, Wagner. Vamos a conversar con la gente. Vamos a conversar. Oiga, yo quiero conversar con Messi hoy. Yo quiero conversar con Messi, el Messi bananero, le dije yo, ¿no? Con Thiago Casar. Qué jugador, ¿no? Qué jugador realmente, Thiago Casar. Un jugador que la mueve mucho, que sabe con la pelotita. Oye, ¿qué edad tiene Thiago? Bueno, la curiosidad de Wagner es saber cuántos años tiene Thiago, pero bueno. Yo pongo 10. Bueno, vamos a conversar con, por acá viene Thiago, vamos a ver, a Thiago Casán, jugador por acá de la provincia de El Oro. Thiago. A Thiago. Vamos a ver, vamos a conversar con Thiago, venga por acá Thiago, vamos a conversar con Thiago Casar, jugador de la provincia del Oro. Thiago, bueno, yo te he apodado el Messi bananero, porque realmente vemos, oye, ¿cuántos años tienes, Thiago? 10, el mes que viene. 10 años. Viene, cumplo 11. Vea usted, lo ha aceptado Wagner, ¿no? Wagner dijo que tenía 10 años y ahí está. Oiga, qué destreza que tiene para jugar. ¿Tienes algún imán en esos zapatos? No, sino que he aprendido mucho de pequeño, de los 3 años. Me metió a la academia de fútbol de mi papá y todo eso. Ya, bueno, y hoy te vimos realmente desde el primer partido que te hemos venido viendo. Nos has impresionado con ese juego, eres un jugador muy hábil, muy dinámico, te metes, la buscas. Y ahora esperar llegar a la final. Sí, esperar a llegar a la final, no importa el rival, nosotros vamos con todo. No, ¿convertiste un gol en esta fase de grupo? Sí, convertí contra Sucumbíos, sí. Bueno, ¿a quién admiras? A Messi, ahí está. Así que yo por algo le dije, para nosotros, bueno, de parte nuestra, de Periódico Independiente y La Pasión del Deporte, quedas apodado como el Messi bananero, el Messi de la provincia del Oro. Así que esperamos que realmente puedas seguir practicando este deporte y en algún momento poderte escuchar Thiago Casar en el fútbol profesional. Así que éxito, ¿no? Sí, gracias por todo. Listo, ahí estaba Thiago, entonces esperamos verlo a Thiago junto a la provincia del Oro en la gran final. Yo aspiro que el Oro va a estar en la final. Y este equipo tiene para ser campeón. Este equipo tiene para ser campeón. Vamos a ver por acá el profe de la provincia de El Oro, el profe de... Venga, bueno, ven por acá, vamos a conversar con Dylan Valdivieso. Bueno, Dylan, compromiso que terminan llevándose. Y ahora la clasificación a la semifinal y esperar el rival. Sí, hay que esperar el rival y para ser campeón se tienen que enfrentar a cualquier rival, sea duro o fácil. Bueno, ahora hay que ir a descansar, a tratar de recuperar energías. Mañana 8:30, muy tempranito, para jugar el compromiso de la semifinal. Sí, muy temprano. Hay que dormir temprano para mañana levantarnos para ese compromiso. Bueno, ¿qué decirle a tus compañeros? Nada, que los felicito por haber llegado hasta semifinal. Nada más, gracias. Soñar con ser campeón. Sí, gracias. Bueno, ahí estaba entonces Dylan Valdivieso. Vamos a ver el profe del Oro. ¿Dónde está el profe del Oro? El profe del Oro. Por acá está el profe del Oro. Vea usted, vea. Esa es la alegría de estos chicos, ¿no? Esa es la alegría por acá. El profe, nos lo acompaña un ratito. Bueno, profe, ¿viene con su nombre, profe? Washington. Bueno, profe, un equipo realmente fuerte que lo vimos que tiene la provincia del Oro. Pintan para estar en la final, pintan para ser campeones. Desde atrás hacia adelante tienen buen equipo. Bueno, pues creo que es con la meta que vinimos, con el objetivo que nos planteamos cuando salimos desde Machala, cuando sabíamos que enfrentar este reto. Nos hemos preparado creo que muy bien, tenemos excelentes jugadores en todas las líneas, entonces eso creo que nos ha ayudado a ir ganando confianza, a venir de menos a más desde el primer partido que jugamos ayer y creo que
los chicos más con esta victoria están muy motivados y esperemos mañana afrontar las cosas con la misma responsabilidad y seriedad con la que venimos haciendo. A nosotros nos ha dejado sorprendidos un jugador en especial de la provincia del Oro. Se trata de Thiago Casar, un jugador que le preguntábamos si tenía algún imán en el zapatito, ¿no? Porque es que la pelota es similar a Lionel Messi. Sí, es un jugador que la verdad viene ya años siendo goleador en todos los torneos en nuestra provincia. Torneo a torneo siempre, como usted dice, atrae las miradas. Yo siempre digo que es un Messi chiquito, un Messi como cuando era Messi, era, se llevaba, gambeteaba, encaraba, no tenía miedo, le daban, se levantaba y él es igual. Le he dicho que tiene mucho potencial, que tiene que seguir así. Hay muchos scouts que ya lo han visto y le han puesto el ojo. Entonces eso tiene que servirle de motivación para él seguir así. ¿Aspiran a llegar a la final? Todos creo que soñamos con eso, ¿no? Es una competición y vamos a trabajar y prepararnos para mañana y tratar de alcanzarla, ¿no? Bueno, a descansar ahora y a mentalizarse en el partido de semifinal. Claro, claro. Tenemos. ¿Cómo se llama el equipo? El Oro. El Oro se llama el equipo. Ah, nosotros, Liga El Retiro. Liga El Retiro, sí, Liga El Retiro. Sí, obviamente, ahorita nos toca un viaje como de 40 minutos, tenemos que ir, cambiarnos, descansar, ducharnos, tratar de meter los pies en un poquito de agua fría para que se relajen un poco los chicos y obviamente a descansar, aunque ellos quieren ir, pasear, disfrutar, pero yo siempre les digo, venimos a competir. Si fuéramos a pasear, es para otro rato, aquí se viene a competir y a ganar. Éxito, profe, ¿no? Muchas gracias igual a ustedes y gracias por sus buenos deseos, ¿no? Listo. Ahí estaba entonces el profe de la provincia del Oro. Vámonos ahora por el otro bando, el bando nuestro, el bando de la provincia de Sucumbíos. Oye, realmente este chico, ¿no? Thiago Casar, un jugador que ha dado mucho. Por acá saluditos a nuestro gran amigo Baker también, que forma parte del arbitraje. El día de mañana, 8:30, estará el compromiso. Para la semifinal, profe Héctor Cabanilla, vamos por favor por acá, profe Héctor. Bueno, profe, yo creo que misión cumplida por parte de la provincia de Sucumbíos. El equipo hizo el desgaste, hizo lo que tenía que hacer. Los resultados, lamentablemente, en esta ocasión no fue favorable. El sorteo tocó nuevamente contra un rival fuerte como la provincia del Oro. Sí, sí, gracias por la oportunidad. Venimos a este torneo a competir. Y tenemos que jugar con quien nos toque. Aquí no hay preferencia para nadie. Teníamos que volver a jugar con ellos y simplemente regalamos los goles. Le dimos 3 goles a ellos sin haber hecho nada. Entonces eso nos complicó. Y no le he hecho culpa a mis chicos. Ellos siempre intentan hacer lo mejor, pero se cometieron errores y eso nos pasó factura. No, los chicos tendrán que ir de esto, ir aprendiendo, porque los errores se aprenden, hay que ir puliendo, hay que ir buscando de pronto nuevas competiciones, se vendrán nuevos retos para la escuela Héctor Cabanilla. Sí, sí, se vendrán nuevos retos y hay que tratar de seguir trabajando, seguir mejorando y pedirle a la directiva de nuestro cantón, de nuestra provincia, que traten de hacer lo mejor que se pueda para que siempre venga una selección 100% capacitada para que pueda responder este tipo de torneos. Sí, eso es lo que precisamente nosotros decíamos durante la transmisión, ¿no? Habría que tratar de fortalecer. De pronto un selectivo hubiese sido importante para afrontar, porque imagínese el biotipo que tiene el Oro y poder enfrentar con de pronto el biotipo que tuvimos nosotros, que en cierta manera sí hay un poquito de desventaja. Sí, hay un poquito de ventaja en la parte de lo que es el biotipo, pero en la parte técnica, sinceramente, no hay que... Bueno, me empecé a arribar, pero en la parte técnica no hay mucha experiencia de los muchachos. Ellos tienen más biotipo, más fuerza y eso es lo que le da ventaja a ellos. Mis chicos también, ellos tienen su nivel técnico, pero siempre eso es un poquito de ventaja. Hablar con la parte directiva que simplemente se puede coger 5 refuerzos y no se puede coger más. Entonces, unirnos y tratar de que se trabaje para el bienestar del deporte de nuestro cantón y nuestra provincia. Bueno, agradecer también a los padres de familia que se dieron cita acá en la provincia de Santo Domingo. No, es muy importante la presencia de los padres que han venido a acompañar a los niños. Esperemos que siempre ellos sigan motivados y acompañen a los niños a todo torneo. Una pregunta. Profe, ahora que dice usted de los refuerzos, ¿es cuestión del reglamento interno que no permite más, más o menos lo que quiere decir? Sí, supuestamente la liga cantonal tiene el registro de todos los jugadores a nivel local.
y toda selección o todo equipo que va a participar en Juegos Nacionales tiene que solo reforzarse con 5 jugadores, no con más. Y justamente ahora que hubo el problema con la Liga Cantonal, donde no calificó a lo del equipo de Mauricio Cabeza y al equipo de Papi Pert para el provincial, donde se tuvo que se podía coger un jugador de cada equipo para que nos pueda sumar, pero totalmente hay una división inmensa, no sé qué es lo que pasa, pero eso hay que tratar de mejorarlo. El celo, se puede decir, por parte de la Federación Cantonal hacia la Federación Provincial, que de pronto ellos con la intención de hacer quedar mal a Fedelivas, en realidad terminan haciendo daño a un equipo que viene a representar a la provincia. Exactamente, lo que tú dices es lo correcto. Siempre queremos hacer lo mejor en el bienestar del deporte de nuestro cantón, de nuestra provincia, como te repito, pero hay una traba ahí, no sé qué es lo que está sucediendo y no hacen mal al deporte de nuestra provincia. Entonces pedimos que haya su unión a esa colaboración y que se una y que cada día nuestro deporte vaya creciendo en la parte deportiva y siempre esté en los citares más altos, ¿no? Gracias, profe, ¿no? Saludo a Katiana, a Cintia, que hicieron todo lo posible, y a Edwin también, en ese apoyo incondicional a la selección que viene a representar a la provincia. Nos ayudaron en todos los momentos, nos dieron todo, agradecerles a ellos por ese apoyo, y esperemos que en los próximos años pues la cosa siga mejorando y el deporte se una más. Saludos para nuestro auspiciante San John en La Guagro. Gracias, profe. Ahí gracias, estaba gracias. Entonces, profe, el profe Héctor Cabanilla también, bueno, importante también, esclarecido. Y es lo que te decía, Wagner, el tema acá, y sin el ánimo de ofender, y ojalá que el día de mañana no salgan a decir que es que pues yo estoy a favor de alguien o esto, sino hay que hablarlo con propiedad. Lamentablemente el celo que tiene la Federación Cantonal de La Guairio hacia la Federación Provincial de Sucumbíos, que piensan que con lo que hacen ellos le están haciendo un daño a Katiana González o le están haciendo un daño a Fedelivas, es mentira. El daño no lo hacen a la presidenta de Fedelivas, el daño no lo hacen a Fedelivas, el daño lo hacen a la provincia, porque algo similar aconteció, Wagner, en el fútbol sala cuando el cuadro de Zambranitos fue a representar a Sucumbíos. No permitieron la calificación de 2 jugadores que tranquilamente hubiesen sido parte, que hubiesen sido incluso fuerza para la gente de Sucumbíos en dicho torneo, que tenía que simplemente dar la calificación la federación cantonal. Y también acá acontece lo mismo, Wagner. Otra vez volvemos a ver lo mismo, se repite lo del fútbol sala. Ahora es Héctor Cabanilla el perjudicado, y no solamente Héctor Cabanilla, es la provincia, Wagner, porque el equipo tranquilamente se hubiese podido reforzar, como ya lo dijo el profe Héctor, ¿no? Hubiese podido coger jugadores de Mao Cabezas, jugadores de Papi Per, que hubiesen sido buen aporte para este torneo, pero el celo nuevamente de la Federación Cantonal hacia Fedelivas determina de que la provincia sea la perjudicada, no Fedelivas, no la presidenta, es la provincia, Wagner, nuevamente la perjudicada. Así es, Fausto. Yo creo que ha despejado algunas dudas, Héctor. Nuestro comentario fue hacia allá ayer, y bueno, tuvimos por ahí algunos comentarios que no estaban de acuerdo, decía yo. Aquí tiene que venir el equipo como provincia, un selectivo. Si bien es cierto, era escuela Héctor Cabanillas, pero hay clubes, escuelas que aportan muchísimo. Y mire lo que trae justamente. La disputa interna, qué mal que nos hace el deporte, por Dios. ¿Cuándo aprenderemos y cuándo madrugaremos como dirigentes, señores? Hagan la paz, reúnanse, convóquense, porque al fin y al cabo todo esto, divergencias, lo que queda es problema y perjuicio a nuestros deportistas de nuestra provincia. Imagínense ustedes. Venga, vamos a conversar. Bueno. Ese viaje que ustedes hicieron desde la provincia de Sucumbíos para venir acá a apoyar a los chicos el día de hoy. ¿Cómo hicimos? Sí, claro, ¿cómo hicieron? Hicimos actividades, ¿ya? Hicimos corbiches, actividades, y por ahí también creo yo que nos apoyaron también los del Fedelivas, creo también, ¿sí? y papitos así, entre todos nos ayudamos. Bueno, importante que los padres se puedan unir para poder estar acá apoyando a cada uno de los niños. Sí, somos buen grupo, buen equipo, buenos padres para que... Estamos siempre en unión. A pesar de que no se pudo avanzar, pero los chicos dieron todo en el campo. Dieron todo lo que tuvieron en su poder,
Y nos vamos, se ha perdido, pero contentos nos vamos, sí, felices, gracias a Dios también. Y felicitar a cada uno de los Claro, ¿por qué no? Felicitarlos a cada uno de ellos por su participación, por su esfuerzo que hicieron. Bueno, ahora será momento de ir de retorno a, de a casa. De nuevo a nuestra tierra, pero si Dios lo permite, otra vez, algún día tenemos vuelta y regreso. A seguirlos apoyando a cada uno. A seguirlos apoyando y con más fuerza venimos. ¿Mamita de qué niño? Del niño Michael Vivero. Ah, de Michael Vivero, sí. Número 40. Ese mismo. Ahí está. Muy bien, entonces felicidades, ¿no? Gracias a todos. Ahí estaba entonces, vea usted, ahí está la mamita también, que se dieron cita. Vea usted, unidos los padres de familia, eso es importante también, ¿no? Que los padres de familia también se puedan unir, que puedan venir a apoyar a cada uno de sus niños. Ellos acá contentos, mírenlo usted a cada uno. Hay que alimentarse también, ¿no? Ahí está bien la gente de Leno también, que se ha dado cita acá, que han venido a apoyar. Wagner, yo creo que nosotros vamos a irnos también, ¿no? Despidiendo también de esta transmisión. Lamentablemente el resultado no terminó siendo positivo para la provincia de Sucumbíos. Sabíamos... el momento en que conocimos el sorteo, conocimos el rival, sabíamos que el enfrentarnos a la provincia del Oro iba a ser difícil, iba a ser complicado, más no imposible. Había que lucharlo, había que pelearlo hasta lo último. El resultado, creo yo, que más que justo, meritorio para la provincia del Oro, un equipo que tiene mucho, mucho que dar. Aspiro yo a que pronto la provincia pueda estar en la final, ya lo dijo el profe. La provincia de El Oro ganó por errores de la misma provincia de Sucumbíos. Por ahí un balón que se le escapa a Dylan Montalbán, otro contragolpe que lamentable no pudo cerrar el delantero Pivaque, y por ahí otro golcito más que regaló Montalbán luego de un tiro a ras de piso que se le escapó por debajo de los brazos. Creo que fueron los goles para la provincia de El Oro. El hecho es que las cosas están dadas. Sucumbíos peleó hasta lo último, se despedirán ya de acá de ese torneo, aspirando que ojalá se pueda ver en una próxima ocasión. El próximo año habrá que luchar nuevamente con los equipos que forman parte de este campeonato de la categoría sub-12. Y ojalá que lo que dijo el profe Héctor, ¿no? Que las cosas puedan mejorar también en cuanto a la relación entre la Federación Cantonal y la Federación Provincial. Porque es que ¿Qué sacan con pelearse? ¿Qué sacan con decir, bueno, no, yo no le califico, no le doy el visto bueno a tal jugador porque al final de cuentas le hago daño a la presidenta o le hago daño a la Federación Provincial, cuando en realidad no es así? En realidad lo que se termina haciendo es daño a la provincia, en este caso nuevamente. Lo vuelvo y repito, en el fútbol sala, al conjunto de Zambranitos, dos jugadores por... La misma situación de la Federación Cantonal, no se permitió la calificación de dos jugadores que hubiesen sido un poco más de aporte para el conjunto de Zambranitos que llegó a la final. Hoy nuevamente, ya lo dijo el profe Cabanilla, lamentablemente cinco jugadores que tranquilamente hubiese podido coger de Mao Cabezas, del mismo Papi Per, que no costaba nada, ¿no? No costaba nada de pronto poder simplemente decir, bueno, dar el visto bueno y que puedan ser calificados. Más allá de cualquier otra cosa que se pueda dar. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan mejorando. Wagner, agradecer a la afición deportiva a través de Periódico Independiente y La Pasión del Deporte. Periódico Independiente, La Fuerza de la Amazonía. Recuerde que por este mes de julio estamos de promoción. Así que ponga su anuncio en directorioempresarial.com.es de manera gratuita. Solo por el mes de julio. A través de La Pasión del Deporte le llevamos esta transmisión. El día de mañana, 8:30, estaremos con la semifinal. Ya le estaremos contando. Manténgase usted al pendiente. ¿Con qué compromiso vamos? Ojalá la provincia de Morona, Santiago, haya haber clasificado para poder acompañar a una provincia amazónica. Si no, ya será, pues estaremos al pendiente. Vamos a estar hasta el partido de la final, junto a lo que va a ser este campeonato nacional. Sucumbíos se estará regresando el día de hoy, pero nosotros nos quedamos acá en la provincia de Los Áchilas. Wagner. Bueno, la despedida, Fausto, si hay disputa entre dos personas, dos instituciones, que algo hay, ¿no? Entonces yo creo que hay que subsanar eso, para que tome esta reacción la Federación Cantonal en contra de la Federación Provincial, algo sucede. Igual, para que no exista entendimiento, yo conocía antes, no estaba un poquito de lleno, supuestamente la Federación Provincial daba avales que no le correspondía en ciertas circunstancias, y eso hizo que hubo un distanciamiento,
Y otra de las situaciones, no quiero que pensar que sea el tema de carnetización, que sea el tema de dinero, por Dios. Pero hay algo que está cocinándose ahí y no sé hasta dónde quieren llegar los dirigentes y que le hace tanto mal al deporte. Reúnanse. Yo decía en un momento, nosotros como medio de comunicación podemos aportar en convocar a una rueda de prensa y poner de face to face a los dos dirigentes. Y que se digan las cosas y que se subsanen en favor del deporte. No, que lleguen a un diálogo porque somos personas y el diálogo es la mejor vía para salvar cualquier situación que aparentemente aparece insolucionable. Nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es eso, como comunicadores sociales lo que hacemos es eso, llamar a la conciliación, llamar a la paz, a la tranquilidad y que pueda sumar todos los esfuerzos en favor de los deportistas. Mire ahora lo que sucede. A pesar de aquello, estos chicos no le deben a nadie, se van con la frente en alto. Porque sí, en verdad, tenemos limitantes, como dijo Héctor Cabanillas, pudimos haber venido en mejores condiciones, con refuerzos de escuelas como por ejemplo de Mao, que trabaja muy bien, Papi Per, pero se quedaron porque lamentablemente ahí está disputa, increíble, de manera, no sé qué sucede, pero ahí tenemos los resultados. Hoy entregaron todos los chicos y nos vamos contentos nosotros también con ese resultado, no pudimos llegar a la semifinal, pero bueno, quedamos en un cuarto de final eliminados. Conmigo no será más. Hasta una próxima oportunidad. Ojalá tengamos como medio de comunicación y la pasión del deporte poder hacer un foro, un conversatorio sobre esta situación, invitar inclusive a los dirigentes que se sienten a la mesa y poder conversar. Entonces mañana estaremos 8:30, estaremos informándoles desde qué estadio y qué semifinal estaremos transmitiendo nosotros. Conmigo no es más. Agradecerles infinitamente a quienes estuvieron en sintonía del periódico Independiente y la pasión del deporte. Los sitios ideales para usted estar informado de todos los deportes que suceden a nivel local, nacional e internacional. Que tenga una feliz tarde. Chao.